Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shops. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Seguimos uniendo puntos que tienen que ver con el rubro, realmente cumpliendo objetivos, y la verdad que tenemos un programa fantástico. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes lugares donde usted tiene que saber de qué se trata cada uno de los temas que tocamos. Talleres, convenciones, pinturerías, como así también exposiciones a nivel mundial y, como siempre, demostraciones técnicas. Por eso, en este programa, después de los títulos, usted va a poder disfrutar a través de Body and Paint Shop toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Auspician este programa Glasurit, la pintura original de su vehículo. Abrasivos Norton. Roverlo Argentina. Morrison, equipamiento integral para talleres. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Cóndor, taller integral del automotor. Chamonix, concesionario Peugeot. Carship, carrocería y pintura. Talleres Jacos, marca registrada por el cliente. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, estamos acá en el stand de Indasa y Farecla. Estamos en la oportunidad de charlar con Rui, que es el responsable de comercio exterior para toda Latinoamérica. Bueno, quería preguntarte cómo estás viendo la exposición, SEMA, qué expectativas tienen ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra visita acá. Siempre es bueno tener nuestros distribuidores visitando a nosotros en los eventos que participamos. Y este evento, SEMA, es un evento que ya participamos hace mucho tiempo, muchos años, y este año está particularmente bien. Hemos tenido varios prospectos, varios clientes. Estamos demostrando algunos de nuestros productos y, sobre todo, uno de ellos, que es un sistema multiagujero, que funciona con un plato, que es un plato distinto de los platos normales que se ven. Es un plato que no es con orificios, funciona con canales, y esto permite un flujo de aire incrementado, el que le da una capacidad de aspiración mayor. Igual tenemos los discos de lija de nuestra línea HT Line. Es un disco multiperforado y que está desarrollado para este plato. ¿Los dos trabajan en conjunto o pueden trabajar por separado? ¿Hay alguna recomendación especial? Los dos trabajan en conjunto y el beneficio mayor se saca trabajando en conjunto. Pero lo puedes usar con un plato, con otro tipo de plato. ¿Lo están lanzando ahora acá en Estados Unidos o tienen otros planes? ¿Cómo están manejando esta línea? Lo estamos lanzando ahora y ya hemos tenido algunos
éxitos con esto, pero sí, lo estamos lanzando ahora y la idea es seguir incorporando cada vez más granos y abarcar todo el mercado, la idea es esa. Y para nuestros lados, Sudamérica, ¿cuáles son las expectativas, qué son las ideas de Indasa para el futuro? Bueno, hasta ahora estamos contentos, pero nuestra expectativa obviamente siempre es seguir avanzando, seguir creciendo, y tenemos muy buenas expectativas con respecto a Latinoamérica y obviamente con respecto a Argentina, que es un mercado que está andando muy bien. Ok, perfecto, Rui. Gracias por el tiempo, la nota, y bueno, es un placer estar acá de vuelta con ustedes. Bueno, gracias a ti y el placer es mío. Y bueno, perdón por el idioma, pero bien, muchas gracias. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de productos orientados al futuro. Herramientas de color y aumentos de la eficiencia. Glasurit. Abrasivos Norton. Aportamos soluciones relevantes. Abrasivos Norton. Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Abrasivos Norton. Una marca del grupo Saint-Gobain. Perlo Argentina y sus tiendas exclusivas en todo el país. Todo lo que necesita un taller de carrocería y pintura. En Capital, Fernández de la Cruz 851, www.roberlo.com. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialistas en bancadas y cabinas de pintura. www.morrison.com. En la ciudad de La Plata visitamos un novedoso sistema integrado de taller, casa de repuestos, casa de insumos para lo que necesita todo un taller de carrocería y pintura y laboratorio color. Desde el taller Barrios Automotores fueron incorporando este formato que está dando excelente resultado. En primer lugar, se instaló el depósito de repuesto para uso interno y también externo, principalmente alimentando a las compañías de seguro. Luego, el laboratorio color, con el mismo sentido, formular colores para el taller de carrocería y pintura, como así también para talleres externos. Y por último, se incorporó a este formato Baral Sociedad Anónima, que es el lugar, la empresa, donde uno puede conseguir todos los insumos que necesita un taller de carrocería y pintura. Por lo tanto, alimenta internamente a lo que es Barrios Automotores, pero como así también debemos decir que todos los talleres de la zona de La Plata como del Gran Buenos Aires van a este lugar a comprar insumos para incorporar a sus talleres, que van desde un mínimo elemento para tener en su taller como hasta bancada enderezados como cabina de pintura. Un formato que realmente en este lugar, en la ciudad de La Plata, está dando excelentes resultados desde hace aproximadamente 2 años, cuando las tres patas de este formato se unieron para estar desarrollando la actividad de la carrocería y pintura del parque automotor. Siguiendo con la consigna de visitar a través de nuestro programa todas las tiendas de Roberlo, estamos en la ciudad de La Plata. Norberto, gracias por recibirlo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por venir y todo bien, acá trabajando. Bueno, con lo que siempre destaca la gente de Roberlo, tiendas exclusivas, contanos cómo se inició este camino que desde hace mucho tiempo vienen cabalgando junto con Roberlo y anteriormente, obviamente, con otras marcas. Contame cómo se inició esto. Nosotros arrancamos en el año 98 con Beta Color. Y en el año 2005 arrancamos con Roberlo. Y desde el 2012 tenemos el laboratorio color de Roberlo. Bueno, algo que se está imponiendo mucho, que estoy viendo que los talleres están derivando a este tipo de pinturerías para que realmente le formen el color y después se lo entreguen. Acortan el camino y creo que hasta los costos también después rinden de otra manera. Contámelo vos.
Sí, nos están dando talleres que tienen la máquina de colores para que le formulemos los colores nosotros y sacarse el problema de tener el pintor, el colorista, perdiendo tiempo formulando un color. ¿Cómo es ser exclusivo de una empresa como Roberlo que te permite manejarte dentro de lo que son las marcas y los productos que tiene la empresa? El apoyo de Roberlo es incondicional, tenemos el apoyo de los técnicos, sí, muy metidos con la marca. Al ser tan conocida la marca ahora, que en su momento nos costó mucho hacerla conocer, nada, se hace mucho más fácil. Desde La Plata, ¿operás en qué sector de lo que es la misma ciudad de La Plata y qué otros sectores también abarca esta pinturería que está instalada en la ciudad capital de Buenos Aires? Nosotros tenemos La Plata, Berisso, Ensenada y todo lo que es la zona sur del conurbano. Bueno, obviamente veo que desplegás mucha gente para poder operar en estos distintos lugares. ¿Cómo está compuesta la pinturería en cuanto a grupo humano para respaldar semejante cantidad de kilómetros que se hacen en las semanas? Bueno, vendedor en la calle somos tres y acá en la pinturería está Federico, que es el colorista, y atiende al que venga acá. Lo tenemos acá, solo acá, a ocho manos trabajando. ¿Y cómo es el diagrama de un día normal de la pinturería? ¿Cómo se cubre esa cantidad de talleres en lugares tan dispersos de lo que es el Gran Buenos Aires? Lo que es el conurbano lo manejamos el día anterior, lo llamamos a todos, nos pasan el pedido y llevamos con los pedidos armados. Y lo que es acá, salimos con mercadería en las camionetas, y nada, lo que van necesitando se lo vamos bajando y a su vez van levantando las muestras de los colores y las traen para acá. O sea, un taller que te pide a vos un determinado color, ¿en cuánto tiempo se lo estás entregando en el mismo taller? Si lo tenemos formulado, cuando llega la muestra, si la muestra coincide, lo preparamos y se lleva automáticamente. Y si hay que formularlo, es de un día para otro. Desde esta pinturería, ¿cuánto del ciclo del repintado de un auto tenés en entrega de mercadería? ¿Tenés toda la cadena de productos que se necesitan para el repintado del auto? Sí, tenemos todo. Desde el inicio al final tenemos toda la línea. Selladores, membrana insonorizante, las cintas, las lijas, sistema de pulido, sistema de enmascarado. Sí, está armada ya con tantos años en la calle. Nos dimos cuenta que el taller no quiere venir acá. Quiere que nosotros estemos allá y bueno, quieren sacarle el máximo al pintor que pinte, el dueño quiere estar ahí adentro, no quiere salir a hacer mandados. Y bueno, nosotros estamos ahí con todo lo que necesite. ¿Algo pensado a corto plazo de implementar dentro de la pinturería? ¿Aspirás a algo más? No, queremos que crezca la parte de colorimetría, que es también a lo que apunta Roberlo, crecer en la parte de color. Me comentabas que la relación es excelente con Roberlo Argentina, pero también tienen un gran respaldo de Roberlo Central España. Sí, Roberlo España apoya, bueno, el colorista mandando la información, están comunicados vía Skype, vía mail, contestan, Roberlo acá Argentina con los técnicos que vienen acá, salimos a recorrer los talleres, el apoyo es incondicional de Roberlo. ¿Visitando todos los días talleres nuevos o con lo que tenés ya está e intentando ganar mercado? No, vamos intentando ganar el mercado con el apoyo de los técnicos, que salimos con ellos para que hagan las demostraciones. Y sí, ganando el mercado y ya con la marca consolidada, como te dije recién, es mucho más fácil que hace 10 años. ¿Cómo está la situación, cómo está el mercado, valga la redundancia, en este trayecto de 2017 que estamos ya llegando a fin de año? ¿Cómo ha sido el año? Arrancó complicado. Ahora viene bastante estable, digamos, los números mensuales dan más o menos igual y lo vamos manteniendo. Está complicado cobrar, pagar, pero bueno, vamos saliendo. Gracias por habernos recibido en la intimidad de tu pinturería. No, gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos cuando quieran. Glasurit. Repara tu auto con la mejor pintura. Repara tu auto con Glasurit. La pintura original de tu vehículo. Glasurit. Abrasivos Norton. Aportamos soluciones relevantes. Abrasivos Norton.
Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Abrasivos Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. Teléfono 4459-8097. franzonihermanos.com.ar. Talleres Jacos, seguridad y estética en reparaciones de carrocería y pintura. Jacos, marca registrada por el cliente. Jacos, teléfono 4464-1342, 4469-0301. Chamonix, concesionario Peugeot, servicio postventa, reparación de carrocería y pintura, repuestos, accesorios. Chamonix, estamos siempre. chamonixsa.com.ar. She says I'm on her of her father, and I know she likes it. She wants a man that's got his game locked tight. Recorriendo con las cámaras de nuestro programa, es la primera vez que entramos a un local donde aquel que tiene un taller de carrocería y pintura entra a este lugar y se encuentra con todo lo que necesita para poder arreglar y pintar un auto. Diego, gracias por recibirlo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? Bueno, muy amable. Te agradezco mucho la visita. Sí, realmente hemos logrado algo importante acá en La Plata, que es fusionar lo que es Barrios Automotores, que es una empresa de muchísimos años de trayectoria, 30 años en el repintado automotriz, con lo que es Insumo Baral, que hoy en día estamos entrando al mercado con todo lo que es reparación, o sea, insumos y herramientas para los talleres automotrices. Contame cómo se dio esa fusión, porque es un formato que estoy descubriendo y le estoy transmitiendo a los televidentes, que se dio en esto de carrocería y pintura. Contanos cómo se dio. Sí, nosotros estamos viendo que acá en La Plata todos los clientes nuestros necesitaban un proveedor profesional, que se profesionalice con los productos que necesitaba. Y en base a eso, nosotros entendimos que era una beta para arrancar, y arrancamos, acá estamos, le ofrecemos todo lo que es materiales para el repintado automotriz y todos los insumos. Remaches, tuercas, bulones, una lima de chapista, una herramienta neumática, una herramienta manual, una cabina de pintura, lo que sea inherente al taller de chapa y pintura. Para llegar a cristalizar este tipo de negocio y de comercio, tuviste que hacer un estudio logístico de mercado, porque son un montón de insumos lo que tenés que tener acá adentro para alimentar un taller de carrocería y pintura. Sí, nosotros hicimos un estudio en base a lo que nos estaban pidiendo los clientes. Fuimos un poquito más allá, nos dimos cuenta que no había un lugar específico que estuviera centralizado todo lo que necesitaba el tallerista, y bueno, ahí fue nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas, y acá estamos, transitando el trabajo. You're just a mama's boy. You're just a mama's boy. You're just a mama's boy. You're just a... Me imagino que no solamente desde La Plata, sino también desde el Gran Buenos Aires, deben venir a este lugar para intentar comprarte cosas para un taller de carrocería y pintura. Sí, de hecho, yo hasta que empezamos con este emprendimiento, tengo clientes que son concesionarios de automotor, orientados a chapa y pintura en la zona de Pilar, en la zona de Capital Federal, que hoy en día también los estoy atendiendo. Así que bueno, la llegada realmente es muy amplia, y acá en el Gran La Plata estamos atendiendo Berisso, Ensenada, Citibel, Olmos, hasta Magdalena. O sea, realmente la llegada en sí de lo que es Insumo Baral y Barrios Automotores es bien amplia. Me imagino que estás dentro del local y también mucho tiempo en la calle, porque te debe demandar mucho el hecho de ir a visitar a tus clientes, que son los que te demandan pedidos. El formato nuestro básicamente es ir al cliente. O sea, nosotros estamos acá, lo que haga falta, hay gente profesional en el mostrador para atender a quien venga a nuestro mostrador, a nuestro local, pero nosotros básicamente vamos al taller. Estamos en el taller porque creemos que es donde el cliente nos puede transmitir qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita. Nosotros visualizamos y lo trasladamos. Entonces, le damos solución real. O sea, no tenemos catálogos, tenemos, pero ¿qué pasa? Cuando uno está en el cliente, ahí es donde ve realmente
cuál es la necesidad real. Entonces, achicamos distancia, le brindamos el servicio y bueno, todo está en sintonía. Gracias por habernos recibido en tu comercio y la verdad, estamos intentando unir objetivos, como siempre decimos a través del programa, y vemos que cada vez nos vamos encontrando con formatos nuevos que despiertan la inquietud del televidente y eso nos gratifica. Gracias. Bueno, muy amable, Mariano. Y nosotros estamos acá para ayudar a todo lo que es el repintado automotriz. Muy amable. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos de Body en Paint Shop, la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. En 7 días nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con este sector que realmente es apasionante. Chao, muchas gracias por estar y hasta entonces.